È venuta a trovare suo figlio oggi? Es que no entiendo mucho. ¿Qué te puedo decir? Ah. Orgullosa de mi hija, pero no entiendo mucho el italiano. ¿Está feliz por sus hijos? Sí, muy, muy feliz. Hoy hizo un buen partido, le faltó el gol nomás. ¿Y qué me cuenta riguardo a Maxi? No sabría decirte qué me estás diciendo. No sé. Maxi, ¿está feliz en Italia? Sí, sí, está muy contento. Aparte lo están tratando muy bien, así que está feliz. ¿Está feliz de Bergamo y de Atalanta? Sí, sí. La gente es muy buena, lo quiere mucho, así que está contento. ¿Y qué le dice riguardo Atalanta, Bergamo, fútbol? Que es distinto al fútbol de Argentina, es distinto, pero que se adapta bien. No sé si entenderás algo. ¿Y por el futuro qué piensa? Y para el futuro tiene 3 años acá. Durante 3 años que piensa quedarse porque está contento y después vamos a ver. Con la mamá, magari. Con la mamá, por supuesto. ¿Lei vive aquí o en Argentina? Nosotros vivimos en Argentina. Mamá, papá y los hermanos en Argentina. Él está con la novia acá. Ah, con la novia. ¿Tiene una novia? Tiene la novia. Sí. Bueno, interesante. Un saludo a Maxi. Bueno, no, para mi hijo, lo mejor. ¿Y a todos los sostenidores de Atalanta? En Argentina, a través de Maxi, mucha gente lo está siguiendo. Así que el fútbol de Atalanta lo ve Argentina, a través de Maxi. ¿Y tú eres la sorella? ¿Hermana? La hermana. ¿Qué dice de Maxi? Y nada, que juega bien. ¿Está feliz en Italia? Yo sí, Maxi también, se lo ve contento. ¿Y tú tienes por el Atalanta? Me gusta el Atalanta. ¿Te gusta Atalanta? Me encanta, juega un equipo muy bueno, me gusta. Forza Maxi, allora. Con Maxi, con más razón. Ah, sí, con más razón con Maxi. Gracias. No, gracias a vos.